Gracias. Gracias, España. Siempre para mí es muy significativo el momento que pasa. O sea, para la gente que está en casa, nosotros salimos un ratillo aquí antes, nos metemos un segundo ahí rápido, me retocan un poco de maquillaje, bebo un poco de agua y choco el puño con Miguel. Y últimamente estoy incorporando en el choque de puño a Paula, nuestra jefa de producción, pero no se aclara. Entonces, justo antes de salir, o sea, los tres segundos de antes han sido una suerte de... así, de... queda muy lamentable, ha sido tristísimo, así que espero que esto remonte a partir de ahora. Buenas noches desde la Sala Mirador de Madrid, gracias por venir, programa número 21. Tengo una cosa muy importante que decir, señoras y señores, después de... yo espero que el dato sea celebrado, porque creedme que en nuestros corazones hay mucha celebración ahora mismo. Después de 14 semanas seguidas sin parar de trabajar, me llena de orgullo, amigas y amigos, deciros que la semana que viene no hay programa. ¡Sí! ¡Sí! ¡La Semana Santa se respeta! ¡Hostia, joder, qué descanso! Lo mejor de todo es que creo que hacemos... esto es muy bueno, os va a gustar. Después de Semana Santa, hacemos un programa y luego viene el Puente de Mayo. No vais a ver un puto programa en 3 meses, más o menos. Vale, como decía, programa número 21. Arranca la cuenta atrás para terminar. Ya nos quedan, creo que contando con el de hoy, son 6 los programas que nos quedan. Así que, bueno, pues sentíos afortunados por lo que estáis viendo hoy. Y además tenemos 2 navajas, así que reíros bastante, por favor. La noticia del día, en primer lugar, Julian Assange ha sido detenido esta mañana después de que las autoridades ecuatorianas dieran permiso a la policía británica para que fuera arrestado. Assange llevaba desde el año 2012 recibiendo asilo político, un asilo que ha sido finalmente revocado por Lenín Moreno, el Lenín malo. ¿Habéis visto? ¿Cuánta gente ha visto a Lenín Moreno? ¿Habéis visto algún vídeo, alguna foto suya? Con todos mis respetos a la gente con movilidad reducida, Es un señor que va en silla de ruedas. Y el cine ha hecho mucho daño. Y yo cuando veo un presidente, además chungo como este, que va en silla de ruedas, creo que quiere dominar el mundo. Y me da mucho miedo. Por suerte es ecuatoriano y eso no va a ocurrir. Pero da mucha cosa ver a un tío tan chungo en silla de ruedas. No sé, lo siento por la reflexión. Assange ahora posiblemente se ha extraditado a Estados Unidos, donde pues le busca la justicia por las filtraciones de Wikileaks sobre las guerras de Irak y de Afganistán. Es verdad que es posible que quizá se le torture, es posible que le condenen, es posible incluso que le ejecuten, pero nos va a quedar un docu de Netflix de puta madre de todo esto. Nos va a solucionar un domingo cualquiera y lo vamos a pasar muy bien. A mí me sale a cuenta. Han salido unas imágenes, no sé si las habéis visto, en las que se ve que con un poquito de resistencia lo sacan de la embajada, esposado, y hay unas cámaras han captado una imagen que en la que han reparado varios medios, es que sale con un libro en las manos. No sé si os habéis fijado en eso, es que claro, todo el mundo ha mirado el careto que llevaba, pero lleva un libro en las manos, un libro que se llama Historia del Estado de Seguridad Nacional, un libro de Gore Vidal, que es un señor de allí, y es un libro que repasa acontecimientos históricos de Estados Unidos y bueno, se ha interpretado este gesto como un mensaje hacia el gobierno estadounidense. Sinceramente, yo hubiera aprovechado el momento para algo, un libro que hubiera escenificado un poco más la cantidad de mierda que tiene que haber leído Julian Assange encerrado tanto tiempo. El libro de Pedro Sánchez, el libro de Dallas Review, quemándolo, diciendo, me habéis hecho leer esta puta mierda, cabrones. Cambio a temas nacionales a partir de ahora. Leo un titular, ¿vale? El PSOE arrasaría en las elecciones generales según el CIS. Esto... Yo es que no, es que hay gente que cree que este programa se emite en La Sexta. Esto es lo peor de la extrema derecha, ver al PSOE como una opción a tener en cuenta. Es natural, yo lo entiendo. Cualquiera elige un escupitajo en la cara antes que un navajazo en el estómago. Es una actitud humana. Pero bueno, dice el Centro de Investigaciones Sociológicas que Pedro Sánchez podría gobernar únicamente con el apoyo de Unidas Podemos y de Compromís. Por fin, Pedro se puede convertir en el Lenin de Tetuán, por fin. Él va a ser el Lenin bueno. También te digo que vaya faena para Podemos llegar a la política diciendo que le vas a pegar una patada al tablero y acabar gobernando con Pedro Sánchez.
Pero también es cierto que en política pues tiene que haber una de arena y una de PSOE. Esto ha sido así toda la vida. También. Esta risa ha sido con la O, ¿eh? También dice la última encuesta del CIS que el Partido Popular perdería prácticamente la mitad de su poder parlamentario al caer de los 137 escaños que tienen ahora a 76 en el mejor de los casos. De todas formas, creo que 76 tampoco es mal número para el Partido Popular. Por aquella época fue cuando pasaron por el programa Cámbiame, de fascista a demócrata en un pispás. Permitidme que haga un pequeño inciso, esto es una noticia real. La fachada del PP, la parte delantera de su sede... Esto es real, de verdad. La fachada del PP sufrió ayer un desprendimiento cuando uno... Es que lo he visto esta tarde y digo, ¿cómo no me he enterado yo de esto antes? Unos operarios estaban colgando el cartel electoral de la campaña que además, para más inri, lleva a Pablo Casado y el lema Valor Seguro. Y encima es la fachada que se pagó con dinero B. O sea, es que no se me ocurre ni un chiste. Iba a decir, ay, los cojones de Pablo Casado, se ha caído todo. Pero es que no hace falta, es que no, ya está. Es un dato que quiero que tengáis. Otra de las valoraciones que hacen en estos estudios es la nota que le ponen los ciudadanos a los líderes políticos. En esta ocasión el ranking lo lidera Pedro con un 4,1. Todos suspenden, pero bueno, sigue habiendo un ranking. Pedro con un 4,1, le sigue muy de cerca Albert Rivera con un 3,7, en tercer lugar está Pablo Casado con un 3,3 y en cuarto lugar Pablo Iglesias con un casoplón que lo flipas. La verdad es que lo he visto por internet, una maravilla. Otro dato del CIS, último dato del CIS que os doy. A la extrema derecha la encuesta le pronostica un 11,9% de los votos, entre 29 y 37 escaños. Entraría con mucha fuerza Vox en el Congreso después de varios años de sequía. Hay quien incluso les llega a pronosticar mejores resultados. Están eufóricos. Ortega Lara está más contento que cuando multaron a Broncano. Lo están celebrando mucho. Se podría decir que este señor ha visto la luz por primera vez en mucho tiempo. Otra vez. Señoras y señores, esto no te metas en política. Reciban con un fuerte aplauso a Miguel Maldonado. No me digas. Sí, ¿dónde? En todo el corazón. La puta madre. Parecen tus pruebas de sonido del show que hacemos en teatros. Es verdad. Que siempre le dicen a Miguel, tienes que probar el micro y empieza. ¡Pra, pra! ¡Pum! 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 ¡Papá! Ya está, todo chequeado. Todo lo que vas a hacer hoy ya está chequeado. Me falta el... Bueno, primero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esto es protocolo prácticamente audiovisual. Esto porque es no. Educación. Llevamos todo el día juntos, toda la semana juntos. Es civismo, educación, compañerismo, amistad. Qué bonito. Amor, fraternal. Y quién sabe si otro tipo, porque nunca se sabe. Bueno, seguimos de gira, claro. Es que estamos celebrando que hoy es el programa antes de las vacaciones. Lo dijo Abascal que él está a favor de que los gays se casen como si se quieren casar dos hermanos para tal. ¿Por qué entras ya tan a saco con esta mierda? Si yo tuviera que casarme con un amigo para cuidarnos mutuamente, sería contigo. Es que pensaba que me iba a hacer el troleo, pensaba que me iba a coger de la mano y me iba a decir, ese es Andreu Buenafuente. No te diré que no lo he contemplado. Hombre, iba a decir en realidad. Te iría mejor. Bueno. Desde luego. ¿Por qué? Porque tiene más dinero. Y más éxito y más reputación en general. Y mejor tirado. Fondo físico también. Y mejor cutis. Tiene buen cutis. Oscuro. Ya está bien, ¿eh? O sea, es un rollo Drake. Mañana estamos actuando en Iruña. Hoy ha sido Iruña, fíjate. Bueno. Porque nunca se sabe qué va a decir Iruña, Iruñea, Pamplona, nunca se sabe. Según el día. Ha tocado Iruña. Iruña, muy bien. Tampoco flipéis. Mañana vuelve a pasar lo de siempre. Y es que, anunciamos un show que se está produciendo cuando se publica este vídeo. Con lo cual... Pero no del todo. ¿Por qué? Porque, o sea, mañana hay dos shows. Hostia, es verdad, claro. Hostia, vale. Mañana actuamos a las 8:30... Y 20, a las 30, y a las 11 y cuarto. ¿Hora del Pacífico? Y a las 11 y cuarto de la noche. GMT. Entonces, si tú estás en tu casa y vives en Iruña, Pamplona, España, claro. Si vives ahí y son las 8 y pico y estás con un canuto con un litro,
arrímate al teatro. Vete al teatro Gallarre, que vamos a estar ahí. Y puedes escupir en directo. Es verdad que ver a Miguel Silva en directo es una de las cosas... Es un espectáculo de la naturaleza. Yo, después de... Es como ir, o sea, en la vida habría que hacer tres cosas. Cirque du Soleil. Ir a ver un geyser de estos que hay en Islandia. Y luego ir al teatro a la fiesta. Bien. No sé hablar. El fin de semana siguiente... Tampoco es una novedad esto, creo. No, no. Breaking news. El fin de semana siguiente, el fin de semana de las elecciones, estamos... El último día de campaña estaremos en Granada, el 26 de abril, en el Palacio de Congresos de Granada, que, por Dios, es un sitio enorme. Sí. Tenéis que venir. Pero, es muy grande, caben 2.000 personas. Pero Granada está repleta de gente ávida de conocimientos. Pensaba que ibas a decir de hippies y no te falta razón. Bueno, es verdad, hay mucho hippie de mierda, es verdad. Sí. Hippies que además te dicen, no, yo es que allí pago 20 euros de alquiler por un piso de 300 metros, ¿sabes? Yo me dedico... Granada es mucho más barato. Yo... Callaos ya con Granada, hombre. Vivo de las pulseras que hago con latas de Fanta. Yo toco en la calle. ¡Búscate un trabajo! ¡Hostia! En la fábrica, ya lo dijo Stalin. Yo toco el hang, el instrumento ese de lata. Venga, y llevo un anillo de madera. ¿Por qué haces, tío? Hacer la mili, hombre. Un anillo de madera. Hippie asqueroso. La cosa es que actuamos allí y al día siguiente estaremos todo el día de turismo por ahí por si nos queréis partir la cara. Entonces, estaremos en el Albaicín. ¿Se llama así? No lo sé. Albaicín. La, ¿no? jornada de reflexión, Albaicín, ¿no? Sí, ¿no? Sí. La jornada de reflexión la pasaremos allí y el día de las elecciones, a la hora a la que cierran los colegios electorales, estamos en Almería. Ah, entonces, pues quizás sea el último show que hagamos. La cuna del. ¿De qué? Es que no quiero decir del fascismo porque... Así que diré del neofascismo y así que... Bueno, pues no, eso, no. Pues... Almería es un sitio estupendo, ¿eh? Luego en mayo, en la gira de las metrópolis, ya sabéis, León, Salamanca, Coruña, Logroño, Huesca... Madre mía. Yo creo ¿A cuál mejor? Si ¿A cuál mejor? Yo creo que Huesca puede ser el más puntero. Huesca, precisamente, no va muy bien de entradas anticipadas. ¿Pero qué me dices? No me lo podía imaginar. Sorprendentemente, en Huesca no lo petamos mucho. ¿Sabes que hay gente que compara Huesca con Nueva York? Esto no es broma. El alcalde de Huesca. No, esto... Es como el de Vigo. No. Dice, madre mía, qué luces tenemos. No. Esto es en serio. Hay ciertas voces que... O sea, que como en Huesca ahora hay una escena musical incipiente de grupos de jazz en directo. ¿Qué? No, se me lo inventa sobre la marcha. Por eso no nosotros sé, no vendemos... Ah, vale. Digo, por eso no vienen a vernos a nosotros. Jazz en directo en Huesca, tío. Y sobre todo, ¿por qué cojones lo ibas a saber tú? Efectivamente. O sea, que... Vale. Bueno, y ya está. Y en junio estamos en Madrid y Barcelona, que son dos ciudades también pequeñitas que queremos visitar, a ver qué tal. Y tiene que salir el tema. Es que tenemos que volver a hablar del tema. Hostia, es verdad. Está guapo. Tenemos que volver a hablar de Corea del Norte. Del caso Born. ¿Lo ha celebrado la misma gente que lo del PSOE? ¿O me ha parecido a mí? por cierto, ¿sabes que el...? Es un colega mío que está ahí, me da cuenta. ¿Sabes que he estado hablando del CIS y me he guardado un dato? Del CIS. ¿Sabes dónde el PP sí seguirá siendo primera fuerza? ¿El único sitio de España donde el PP seguirá siendo primera fuerza política? Me lo vuelo, ¿eh? Yo me lo veo venir. Efectivamente. Es en Murcia, ¿no? La tierra que te vio nacer. Claro que sí, hombre. No, nunca defrauda. Sí, sí. Bueno. Sí, vale, sí. El tema de Corea del Norte. Les da igual todo ahí, es que les de su a los cojones. Sabéis que la semana pasada comentamos que hay una cuenta en Twitter un poco misteriosa, como todo lo que rodea Corea del Norte en realidad, que es una cuenta que cada vez que hablamos de Corea del Norte en este programa, pues hace una pequeña mención al tema, enlaza el vídeo con unos tweets muy asépticos, muy serios, muy detallados, dicen en No te metas en política, entre paréntesis ponen nuestra cuenta de Twitter, con Facu Díaz y mi cuenta de Twitter y Miguel Maldonado y @maltorres, estado comentando algo de Corea del Norte. Voy a hacer un chiste, pero me lo has pisado. Y, perdón, no me he enterado. Ya no tiene sentido. Bueno, pero lo vas a hacer igual. @JTimberlake, pero claro, ahora ya no. Vale. Forma de pisarme los sueños, tío. Entonces, lo que mostramos aquí los tweets que hace y tal, porque llevamos varias semanas hablando de Corea del Norte, y apelamos al administrador de esta cuenta y le dijimos, coño, pon algún detalle, estamos hablando de ti, haz algún detalle desde la cuenta para saber quién está detrás, no sé, queremos saber algo más. Y bueno, le invitamos a que pusiera un tuit un poco más simpático, algo que demostrara que era un ser humano.
Al día siguiente nos encontramos con este tuit. Pínchame la pantalla, Roberto. No te metas en política, NTMP, con Facu Díaz, Facu Díaz T, y Miguel Maldonado, Mal Torres, La Sala Mirador, CNC Mirador, El Lavapiés, Madrid, con Ángel Munarriz y el tema de Corea del Norte. Vía YouTube. Y el enlace a YouTube, y ya está, otra vez. Hay que hacerle un captcha a esta persona. ¿Quién eres, tío? ¿Eres un robot? ¿Quién eres, tío? ¿Tienes corazón? Eres como el robot de cualquier película, en realidad, me da igual, porque iba a buscar una en concreto, pero los robots son siempre... Tú ves muchas películas de roboces. Es que iba a decir como el hombre de Ojalata, del Mago de Oz, pero el Mago de Oz también es un grupo de mierda, entonces he preferido obviar... ni un minuto de promo, ¿no? Si eres un ser humano y nos estás viendo, mete en el siguiente tweet la palabra rocódromo para que sepamos que estás vivo. Claro, queremos saber si hay un ser humano detrás de esto, porque parece un automatismo. Entonces, ya está. Rocódromo, la primera palabra que rocódromo se... Rocódromo o Pepe Gotera y Otilio. ¿Por qué? Risoterapia. Hashtag risoterapia. Azulejo. Puedes poner palabras... Vale. Lumbago. Tengo apuntado aquí, series junkies. Ah, bueno, es que esta ha sido buena también. Es que ha empezado el juicio contra los administradores de series junkies, el portal de bueno, pues enlaces de P2P. Piratillas. Creo que eso no era P2P, no, creo que era más otra cosa. P2P era lo del emule y todo eso, ¿no? Correcto. Hacker, te he hecho un hacker. Entonces, yo le he comentado a Miguel, oye, pues he visto lo de series junkies que les están juzgando y tal. Y Miguel me ha contestado, ¿tú sabes dónde es el juicio de series junkies? En el mismo sitio en el que va a ganar el PP. Entonces, ¿estás enterado de la movida? Porque lo he apuntado por si tú sabías más cosas. Claro, claro. O sea, el juicio tecnológico de Internet más... El corresponsal Miguel Maldonado. El juicio tecnológico de Internet más, se está dando aquí en la región. Más gordo que se recuerda, se está dando en el juzgado de instrucción número de Murcia. Porque el creador de... Sigo con el micrófono, fíjate si soy imbécil. Porque ese señor, el que inventó esa página... Bueno, también es verdad que las páginas no se inventan. Un día otro que diga tú, me invento una página, ¿no? Eso yo creo que tú tienes que hacer un lenguaje de programación... No te líes. Si era por comentarlo rápidamente, no te preocupes. JavaScript, bien, a lo mejor... Voy... ¿Cómo el otro? Voy con lo de la campaña. No, voy con lo de la campaña. Señoras y señores... DJ. Porque el que hizo la página en cuestión era un chaval de Murcia. De ahí lo de series junkies. Era tremendo, antes, eres tremendo. Antes era una web de dos cosas, de series y de junkies. Vale, hoy, permitidme la licencia, los que estáis aquí presentes, hoy viernes 12, que es cuando se publica este programa, ya ha empezado oficialmente la campaña electoral, ya arranca, pues ya, la infamia. Ya iba haciendo falta porque además esta época del año es la mejor para hacer campaña. ¿Por qué? Pues era una broma, ¿no? Vale, ok. No, vale, perdón. No hay ningún elemento en esta época del año. No lo he pensado, pensaba que tenías algún motivo para decirlo. Si hubiera que elegir la mejor época del año para hacer campaña sería pues en verano, supongo, ¿no? Que sí, en agosto ir a escuchar a... No, en agosto no, pero... A Pablo Iglesias tiene que dar un gusto estupendo. Se puede hacer la playa, el meeting... Los partidos, con mojitos. Los partidos dan oficialmente el pistoletazo de salida de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril y, por supuesto, nos están dejando grandes momentos para la historia. Bueno, ya sabéis que... También para la historia, a lo mejor hay mucho que decir para la historia. Están diciendo sandeces, pero aún no han llegado al nivel Miguel Bosé, por ejemplo. ¿Miguel Bosé? Puto loco, nunca. No, pero... No, nunca. ¿Has visto los vídeos que ha hecho ahora con lo de Michelle Bachelet, que ya ha perdido la cabeza del todo? Sí, que ha hecho un vídeo sí. Que está como soñando con ella. Está Michelle. Pero así, él solo, Michelle. Y de repente hace ¡ah! Y lo corta ahí. Y se corta ahí el vídeo, él solo. A mí me recuerda a los... ¡Miguel Bosé! ¡Papichú! Me recuerda a los vídeos que hace Ignatius con el móvil, que se graba así, con el móvil súper cerca, sí. La sede del Partido Popular, amigas y amigos, parece ser que el agua se ha contaminado con droga caníbal o algo así, porque sus dos caras más visibles últimamente han patinado al unísono. Isabel Díaz Ayuso,
candidata a la Comunidad de Madrid, inauguró la semana el mismo lunes, cargando contra Podemos con la difusión de un documento que fue desmentido en 2016. Es el famoso documento en el que se afirmaba que Pablo Iglesias había recibido 270.000 euros en un paraíso fiscal. Me gustaría aquí retomar mi teoría de que hay ciertos políticos a los que les están haciendo un goodbye Lenin real. A la pobre Isabel le están haciendo eso. Le han dicho que estamos en el año 64. Va todo bien. Francisco Franco es jefe del Estado. Ella está muy contenta al respecto de esto. Me dice, no, Isabel, tú tranquila, por supuesto, nada de moros y nada. Ah, mucho mejor, mucho mejor. Yo creo que eso es un poco lo que está pasando, entonces, no se da cuenta de estas cosas. Pues no ha sido la única polémica. Esto es una cosa muy loca que yo no sé ni cómo, es que no sé cómo han llegado a este punto. Ayer esta candidata, Isabel Díaz Ayuso, estuvo en un desayuno informativo y quiso explicar una medida según la cual, es muy loco, según la cual una familia con un hijo concebido. Es que ni yo lo entiendo, ¿eh? No, es complejo, es complejo. Es una familia con un hijo concebido, pero no nacido, podría acceder a ayudas y ventajas fiscales solo por el hecho de que esté concebido. Es decir, que no... En fin, pero vamos a ver. Es que claro, es que... Vamos a... Mira, si no me entendéis a mí... Hay muchas fallas en esta Si no me entendéis a mí, igual la entendéis a ella. Os voy a poner el vídeo, mira. Hemos estado reunidos con representantes de... familias numerosas y lo que nos piden es que a la hora de solicitar plazas en los cursos siguientes y a la hora de reconocer los títulos, el concebido no nacido no cuenta y para ellos es muy importante a la hora de solicitar, por ejemplo, plazas en los siguientes colegios. Luego la idea sería que una vez que está, bueno, pues que una mujer está embarazada, su hijo ya disfrute de pleno derecho. Bueno, pues de todas las ayudas y ventajas fiscales que se puedan tener para familias numerosas y de especial categoría. ¿Qué dices, señora? Dejad de celebrar cosas raras, por favor. Pero fíjate cómo ella sola... ella ya sabe que y está... Y se va dando cuenta de que se está demorando en plan de... Bueno, pues sí, el hijo no ha nacido, claro, pero podría ser ¿Dónde está el límite? Sí. O sea, si yo me masturbo, claro. Ya puedo empezar a pedir ayudas. Además, pediría muchísimas. Claro. Hombre. Me imagino luego ya un partido ultra diciendo los putos espermatozoides vienen a quitarnos las ayudas. Claro. A los que estamos vivos. Claro, claro, claro. Es muy extraño esto que propone. O sea, claro. Pero es que la cosa es que afortunadamente en este desayuno... También se puede ir una pareja que esté un poco calentica, se puede ir a la oficina de ayudas, ¿sí? Empezar lo que viene siendo el procedimiento por el cual se pueden tener chiquillos. El coito. Es correcto. Y en el momento en el que se produzca el... Parece que tengo 8 años porque la no sé... inseminación. Sí, cuando... Cuando se juntan las cosas de mear... Cuando se estrellan fuerte, en ese momento estás ya con la mano en el... ¡Pa! ¡Din! ¡Dame mi dinero! Vale. La parejilla por ahí... ¡Dame! Vale, la cosa... He tenido gordo, creo que son por lo menos 2 o 3 chiquillos. Dame, dame, dame. Dame, dame. No, no hay que incitar de todas formas a la gente a que por se ponga favor, por ahí a follar por la calle, nadie, porque está feísimo. Que nadie se ponga a follar en la seguridad social. Puede ser hasta de mala educación, ¿eh? O sea que no... Vale, la cosa es que por suerte había una persona que sí tenía 2 dedos de frente en ese mismo desayuno informativo. Qué máquina. Y también tenía un micro, por suerte. Entonces, pues le preguntó, le pidió más detalles a Isabel Díaz Ayuso. Fijaos en la pregunta, que es la que todos nos hacemos, y sobre todo en la respuesta. Hay una segunda parte, adelante. Permítame, no quiero ser un aguafiesta ni mucho menos, pero en caso de que se produzca cualquier problema, ¿las ayudas se devuelven o cómo es? Hombre, no lo hemos estudiado todavía, pero la idea sería, evidentemente, si después ya está... Bueno, no lo he pensado, pero yo creo que... No lo tengo claro, yo creo que no. Yo creo que en el momento en el que una familia ya... Hombre, a la hora de solicitar una plaza, evidentemente no, pero a la hora de despedir el título, lo sopesaré.
A ver, mucho que decir aquí, mucho que decir. El tipo empieza diciendo, yo no quiero ser un aguafiestas, ¿eh? Yo entiendo que tú estás loca de la cabeza, Si usted, Isabel, ha pensado esto, yo no quiero ser yo el que le quite la ilusión, ¿eh? Por favor. Pero si al final el concebido no, pues no nace, ¿cómo hacemos con esto? Entonces, fíjate cómo ella, por instinto de Miura, dice, bueno, pues si no ha nacido, y ya empieza a hablar y dice, si no ha nacido, pues... Dice, es verdad. Ella se vaya movida, vaya no, movida. Sí, si no ha nacido, claro, eso sería más... Eso lo complica bastante. La verdad que no lo he pensado. No lo he pensado. Se nota, Isabel, se nota que no le has dado cuatro vueltas. Esto desde luego, de la madre que dice, pálido. Qué máquina. Hay dos cosas que se destacan de esta respuesta y es que dice que en caso de que el embarazo vaya mal, las ayudas no se devuelven, pero aclara que si es una reserva de una plaza, sí. Claro. Es decir, no vamos a estar reservando plazas. Claro. Es que, ¿qué haces con eso luego? Pero no, si tienes que dejar un pupitre vacío por cada concedido que no llega, sería muy raro. Sería extrañísimo. Sería extrañísimo. Aquí iría Benito, pero claro, como el no. Pero además, pasando lista y todo, otra vez ausente, pero... Benito... Al final voy a llamar a sus padres. Eso, en el mejor de los casos, porque se me ocurren otras fórmulas de cubrir ese hueco muy antihigiénicas, sin ninguna duda. No va a dejar ahí el... No, hombre, no. Que pare... Nada más ahora, que he hecho... Ahora pienso que es una locura, pero igual mañana sale el de Hazte Oír y dice, claro, que hay que hacerlo. También, ¿verdad?, tiene su derecho. ¿Le queréis quitar a este feto muerto la posibilidad de estudiar inglés? Ah, ya has dicho las palabras feas. Que ya sé, yo nada más que he hecho un... Tú le has puesto sonidito al feto. Y yo no me refería a eso. Ah, no. Mira, no, es que no quiero seguir, porque si retrocedemos... Es decir, si es lo de antes del feto, ya está, sí que está feísimo. Pues a eso me refería. Eso yo ha pasado en muchos colegios, pero era de lo que... Iba por ahí. Vale. Y tú te has ido, pues claro, como eres un radical de izquierdas. Díaz Ayuso no es la única que ha... Esto a lo mejor lo hay que pegarle un pequeño... Nah. Taxativo, ¿no? Díaz Ayuso no es la única que ha patinado esta semana. También lo ha hecho, por supuesto, cómo no, el candidato a las generales, Pablo Casado. Qué fatiga, Dios mío. Otra vez. Una otra vagada. ¡Ah! Te duele como aquí, ¿no? Como, ¡ah! ¡Dios, qué asqueroso! Es que no deja de cagarle y además riéndose siempre, como, soy imbécil, sí. Riéndose y con las camisas estas que los lleva... Los cuellos de camisa de mierda que son, la camisa francesa esa de... ¡Es una puta mierda de camisa, hombre! Mira, ¡feísimo! Es que lleva unas camisas horribles. Ese cuello se llama cuello francés, si no recuerdo yo, porque yo soy este mucho de aquí. De estas cosas. Este. Mira. Pínchame es aquí. Es que tiene toda la pinta de... Mira qué tonto. Madre mía. ¿Dónde vas con ese cuello, Pablo Casado? Mira. Ponte una camisa de persona. Madre mía. En fin, pues lo que propone ahora Pablo Casado... ¿Qué se le ocurrió esta vez? Es bajar el salario mínimo interprofesional. Ah, pues un plan redondo. Para que le voten eso va de puta madre. Vamos a bajar el sueldo a la gente, por supuesto. Y también vamos a quitar hospitales, porque ya está bien de tanto hospital, hombre. Si son unos blandos. Hay que tanta penicilina, hombre. Hay que ir sin pastilla por la vida. A ver. ¡Eres un blando! ¡Nada de hospitales! A ver. La cosa es que en una entrevista en Onda Cero, Casado dio a entender que de llegar a ser presidente, lo que haría es subir el salario mínimo a 850 euros, que es menos de lo que se paga ahora de salario mínimo. O sea, es subir hacia abajo. O sea, es una... Es que entre los no nacidos, claro, y los... Es una subida cuántica del tema. O sea, yo sé mucho de ciencia. Yo ahora soy un experto en ciencia. Sí, claro, el doctor Maldonado, por supuesto. Entonces, eso es una especie de... hay una curvatura en el espacio-tiempo. Entonces él sube, pero está bajando en realidad. La cosa es que él lo que dijo... Quita su foto de que está puesto en el ordenador. La verdad que sí. Este idiota me está poniendo... La cosa es que él lo que dijo concretamente fue que respetaría ese acuerdo que firmó Rajoy con la patronal y con los sindicatos,
que incluía esta subida. Es un acuerdo anterior a esta subida última de los 900 euros. Esto explica mucho una cosa que yo ya llevo un tiempo pensando, rumiando en mi cabeza. Yo tengo una teoría sobre esto. Adelante. No, resulta que Pablo Casado sufre un caso de lo que se conoce en un síndrome clínico de amnesia deliberata. Doctor Maldonado. Sí, adelante. Es cuando sucede un evento traumático en tu vida y tú decides que ese día ya no vale y te quedas atascado en el día anterior. Ese día fue la moción de censura y entonces él vive, sigue viviendo el 31 de mayo. Antes, correcto, él sigue ahí, él piensa que Lopetegui es seleccionador, no conoce a Rosalía, no sabe quién es. Tú le dices tra y te dice ¿qué? Te da dinero, ¿no? Claro, le haces así, te da dinero. Ah, pues toma. ¿Qué se debe? Si no eres negro, toma, aquí tienes mi dinero, claro que sí, sin ningún problema. Vale, bueno, la cosa es que, en fin, la teoría está muy bien, pero no es cierta. La cosa es que horas después de todo este follón que se montó con lo que dijo, Casado ha reculado, se ha echado atrás. ¿Cómo? Lo que popularmente se conoce como hacerse un Movistar Plus. Y no solo sí. Está feo. Creednos que estamos nosotros más cagados que vosotros. No solo vamos, ha reculado. Vamos con todo. Espérate. ¿Pero por qué te detienes? Hay no, que seguir. No sé, hay que me seguir. Me muestro nervioso, tío. No lo escuchas, me he dicho. ¡Que tires para adelante! Era más gracioso cuando lo dijimos ayer en la casa, ¿no? Aquí ahora me ha dado mucho miedo. Tira para adelante. Era de broma. Era una broma. No solo ha reculado. Sino que ha culpado a la prensa de todo este follón. Claro. Pablo Casado ha dicho, en tono así como de broma, ha dicho, como nosotros estamos ahora, ha dicho. ¿Quién ha dicho que voy a bajar yo el salario mínimo? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién ha sido? Que me diga la cara, al mierda, lo reviento. Y luego has preguntado una cosa que me parece una pregunta. Es que es todo extrañísimo esta semana. Ha dicho, ¿es que estamos en las fake news de esta semana? Como desorientado el tipo diciendo, ¿estamos en las fake news o estamos en Algeciras? ¿Y usted quién es, señora? ¿Usted quién es? ¿Por qué me habla? Con un micrófono, ¿por qué me hablas, señora? Es que no, tranquilo. No entiendo nada, no entiendo la actitud que está tomando, pero bueno. Albert Rivera también ha tenido su dosis. Hombre, de surrealismo. No va a ser él, menos que el otro. El líder de Ciudadanos ha concedido una entrevista al diario deportivo Marca, en la que nos ha dejado también alguna que otra perla. Esta está muy guapa. Le preguntaron por la tauromaquia y Rivera contestó que él no es ni taurino ni antitaurino. Igualdad. Ni machismo ni feminismo. Arroz y conejo, claro que sí, pero... Antes decía ni machismo ni feminismo, macarrones con tomate. No, yo... ¿No? Siempre arroz con conejo. Siempre he dicho arroz y conejo. Vale. La forma que iba a decir era que, claro, él lo que quiere hacer es crear bien con todo el mundo. Con los toreros y con los toros también. Porque... Es que los toros son muy... ¿Qué hay más español que un toro? Bertino Borne. O Bertino Borne montando un toro. Montándolo en el sentido... Porque claro, si Bertino Borne montando un toro y yendo a pedir ayudas. Claro. Porque ayudas. Claro. Ayudas de la comunidad agrarias también. Claro. Pero claro, si Bertín Osborne yaciera o yaciese con un toro, sería muy raro. Pero imagínate que el engendro que saldría de ahí, a mí se me ocurre que se podría llamar Bertín Ostorne. De verdad que yo te veía... Yo te he visto decir muchas gilipolleces aquí, pero que tengas el valor de hacer el chiste que tan mal ha sentado en el ensayo del programa, sí, y que encima te lo hayas apuntado como Bertín Ostorne... Y subrayado. Me parece... Esto dilo, Miguel, que nadie te diga que no vas a decirlo, o sea, ¿eh? Yo aquí solo. Al equipo le ha faltado tirarle cosas a la cabeza y él... Ah, esto parece bueno, Bertín Ostorne. Vale, ok. A mí me parece bueno, la verdad, Bertín Ostorne me parece gracioso. Vale. Da igual. ¿Cómo? Vale. Hay otra cosa bastante guapa. Le preguntaron, bueno, pues ya concretamente más sobre fútbol, y dejó esta frase también para la historia. Dijo Rivera, soy del Barça, pero me alegro cuando el Madrid gana la Champions. Esto es demasiado. Es que esto es... Es que claro, es que no cuela, tío.
También tengo una cosa. Menos mal que ha usado esta lógica con el fútbol y no con los toros, porque hay gente que dice... Me alegro cuando... O sea, no soy taurino, pero me alegro cuando gana el toro. Porque... Se lía el tío, se pone claro. Nervioso. ¿Sabes quién nunca jamás ha dicho eso? Juan José Padilla, por ejemplo, nunca. Nunca, nunca, nunca. Y mira que le ha ganado el toro, vale, aprendes, ¿eh? Qué poca deportividad, Juan José. Qué poca... El único gesto deportivo que ha tenido este señor, ¿sabes que en el fútbol se intercambian los banderines? Él se lleva una oreja y le deja un ojo. Eso es deportividad. Bien traído. Otra cosa no, pero se ha dejado la piel el tipo. Vale, vamos a tenemos más informaciones, pero estas no las vamos a tratar solos porque hoy ha venido una vez más from Barcelona, la ciudad de la capital de la República. Hoy ha venido nuestra colaboradora Ana Polo, señoras y señores. Hola, Ana Polo. Hola. ¿Qué pasa, Ana Polo? Hola. Ay. ¿Qué nos traes, Ana Polo? Hola. Ay. ¿Cómo estás, Ana Polo? Bien. ¿Tú habías llegado ya al ensayo cuando lo de Bertín Ostorne? Sí, señor. Y has pasado la misma conmigo, vergüenza que conmigo, yo. ¿Verdad? No, yo me he reído. Pues gracias. Dios, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Oh, bien, hoy no vengo a hablar de cosas de feminazi, hoy solo de nazis. Bueno, es que ya estaba bien con los feminazis. Hoy le quitas el femi. Hoy le quito el femi y hablo de cosas de nazis. Pero de... ¿por qué Fran Rivera ahora? ¿Qué viene esto? No. Básicamente vengo a hablar de Vox porque, claro, yo veo que la gente no está ahí en plan que si les voto, tal. Mucha gente dice que no son extrema derecha y, claro, lo puedo entender porque si les oyes hablar no queda claro. Pero digo... Nuestro público tiene muchas dudas. Voy a traer datos, voy a investigar, voy a traer hechos... Periodismo. Para demostrar que esta gente realmente un poco nazi sí que es. Un poco de extrema derecha sí que hay. Una miqueta, ¿eh? Sí, entonces vamos a ir hablando de diferentes candidatos, ¿no? Voy a empezar hablando de Ortega Smith. ¡Qué maravilla! Uf, sí. Has dicho Ortega y me ha asustado. No. Vale. Ortega Smith. El otro. Yo no sé si sabéis que tiene una orden de búsqueda y captura del Reino Unido. Sí. ¿Cómo? Por ir a nado a Gibraltar. Hostia, qué máquina. Para colocar una bandera de España. O sea... Pero esto es en serio. Sí, es en serio. El David Meca de la ultraderecha. O sea, mira el tío ahí. Yo recuerdo esta historia. Pero, hostia... David Meca llevaba muchos... Yo le recuerdo que llevaba como muchas cosas tatuadas. Sponsors. Claro, el plátano de Canarias y no sé qué. Es no. Que lleva este tatuado. No me consta. ABC. Sí. Campo Frío, bueno. Al rojo vivo. Claro. Por si esto no fuera poco, además de esta orden, también está investigando la Fiscalía Provincial de Valencia por un delito de odio. Que yo digo en plan, uno solo. O sea, ha tenido que ser muy difícil escoger ese delito de odio. Han ido, ¿no?, por el bueno. ¿No? Pero bueno, también quería hablaros de Jorge Cutillas. No sé si Jorge sabéis Cutillas. Quién es. ¿Quién es esa persona? Sí, el número uno de Vox por La Rioja. Míralo. Es ese señor que tiene bastante pinta de buena persona, ¿no? Sí, tiene. Se le ve afable, la verdad. Parece sí, majete. Bueno, súper afable del tipo de Fuerza Nueva. Ah, ¿no? Pues. De que era bueno, responsable pero... de Madrid de Fuerza Nueva. Pero yo que Javier Tebas, por ejemplo, también era de Fuerza Nueva y ahora es un señor pues muy fascista también, la verdad. No ha cambiado mucho, ¿no? Suele pasar, la verdad. Este señor fue acusado de, atención, atacar autobuses con piedras, autobuses de niños vascos. Como un primate, sí, o sea, como... Sí. O sea, él vio unos autobuses con niños vascos que estaban de excursión en Madrid, además, y dijo, la cale borroquita, vamos a tirarles ahí unas piedras, ¿no? Y joder. Claro, bueno, eso está feo, yo creo, ¿no? Siendo niños, sí. Pues si son vascos normales, una pedrada no les hace nada. Ya está. Pero siendo niños... Además, el tío dijo que no había sido porque él ese año había estado haciendo la mili, ¿no? Y bueno, claro, yo no descarto que él realmente considere eso parte del entrenamiento, ¿no? En plan... Como si fueran incompatibles. Estaba haciendo la mili, ¿cómo voy a tirar piedras? Claro, no, pero apedreamiento de vasco, yo creo que algún militar que otro lo debe haber propuesto como actividad reglamentaria. ¿No? Eso y lanzamiento de catalanes. Creo que hasta cuajó la propuesta, ¿eh? Me parece que eso salió adelante. Sí. Probablemente. Vamos ahora con José María Ruiz Puerto. Este señor que veis aquí. Hostia, otro afable. Se parece al presentador Agustín Bravo. Sí, señor. ¿Sabéis quién es? Sí. Es que, el de Canal Sur.
Es que lo he visto antes. Se parece bastante, en realidad. Se parece un montón. Voy a buscar al pon primero al otro, pon primero al de Vox. Y ahora voy a mostrar, voy a buscar una foto en la que se... Pues, la primera se parece, hombre. Igual aquí sí que se parece, ¿eh? Mira, pínchame ahora el ordenador. Míralo. Hombre. Son iguales. Se parece bastante, sí. Agustín Bravo, tío. Sí, pobre, señor. Hombre, este sí que es majete, ¿no? Míralo. Hasta luego, venga. Hostia. Pues, hasta no luego. Lo tengo investigado. Hasta luego. Hay gente que se va. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, por todo. Chao. Adiós. La gente... Que estamos, volvemos cuando queráis, ¿eh? La gente de Vox, pues no le gustaba. No le ha gustado. Por lo que sea. Pues este señor, que se parece a Agustín Bravo, era miembro nada más y nada menos del CEDADE. No sé si sabéis lo que es. No me suena. Círculo Español de Amigos de Europa. ¿De Europa? Algo me dice, claro, que hay más material ahí. Porque Círculo Español de Enemigos de los Putos Inmigrantes quedaba un poquito feete. Y entonces pues le ponemos siempre como nombres amables, ¿no? Bueno, pero es un círculo. ¿Es un círculo? No era muy... Así como Fuerza Nueva y las piedras, tal, no había mucha violencia. Yo me los imagino más bien como unos Boy Scouts, pero nazis. O sea, ¿no? ¿Boy Scouts? No, Miguel, o sea, no. Es que tú has sido... Pardo. Tú has sido scout. Sí, yo sí. ¿Cómo se dice en catalán? Escolta, yo era escolta. ¿Y digo qué? Qué gracioso. Es que soy tremendo. ¡Ah! Cómo me gusta venir aquí. Sigue ensayando el personaje, ¿eh? Poco a poco. ¿Os cuento lo del tipo este o no? Sí, adelante. A ver si vais a estar aquí haciéndome mansplaining y cosas así. Todo el que quieras, todo el que quieras. No, esta gente, os digo lo que hacían cuando se reunían, ¿no? Era básicamente actividades. Tenían una revistilla, ahí se dedicaban a publicar artículos y tal para desmentir el holocausto. Concretamente decían que era el holocuento. Bueno, bien jugado. Y luego también una cosa muy guay que hacían era celebrar el cumple de Hitler. Que oye, ahora ¿cómo? Se acerca el 20 de abril, si tenéis algo que hacer. Yo, ¿no? En plan, ¿qué ponen? Las medias lunas ahí en plan en forma de estrella de David y se las comen, ¿no? Sándwiches de nocilla, claro, Fanta. Ganchitos en forma de esvástica, o sea, ¿cómo, no? A la piñata le ponen un pijama de rayas, ¿no? Y ahí empieza la... ¿Cómo se celebra el cumple de Hitler? ¿Cómo? Exactamente. Tú ríete, pero es que a mí me suena todo bastante factible. Yo me los imagino. A ver, hostia, más gente... Ahí en el Bernabéu, celebrando. También está investigando a un señor que se llama Juan Carlos Segura Just. Este es catalán, es el número uno. Pero con un perrete y todo. Del Senado por Barcelona. Sí, ahí le veis. No sé si veis que el perrete lleva como una especie de collar con la bandera de España. Sí. Bueno, él llevó a ese perro a un programa de televisión para decir que este fin de semana había consultas por la independencia en Cataluña y que le iba a llevar para que se meara en las consultas. Lo mismo que hizo la policía. Pero se parece también un poco a Agustín Bravo, son todos primos esta gente, ¿eh? La verdad que hay un patrón. Este tío, ahí donde lo veis, amable, ¿no? Con su chihuahua y tal, su perrito. Pues es... No me digas algo malo ahora de esta gente. Era un ultra al que condenaron a un año de cárcel. Ya bueno. Tenía que ser ultra, ¿eh? Para que lo condenaran. No, y Mandela también estuvo en la cárcel. O sea, yo creo yo creo que a este tío se le aparecía por las noches en la celda a Millán Astray y le daba un besito y buenas noches. Porque, de verdad, este tío estuvo ahí inmiscuido en un temita de una manifestación que hicieron por la patria española. Una escisión de Fuerza Nueva, ¿vale? O sea, estaba Fuerza Nueva y unos dijeron, esto piedras a los niños vascos, demasiado pacífico. Mejor tiramos unos cócteles Molotov y un poquito de gasolina a la sede de UCD a ver si provocamos un incendio. ¿De UCD? Los putos rojos de UCD, ¿eh? Hostia. ¿En qué momento? Pues ahí estaba este señor, aunque luego cuando le detuvieron él dijo que él solo había ido ahí porque en el colegio, en el INSTE, habían dicho que había una manifestación y él se unió y tal. Dice, nada, que no está por ahí. No, y luego dijo que le incautaron una pistola, pero dijo que era de plástico. Ah, pues ya está. Pues era de plástico. Poco más y dice que era del perro, la verdad, porque... Es que eso es el problema, que con un perro así de gracioso a mí me puede decir lo que quiera, a mí me puede decir, la verdad que Hitler pues, tuvo su cosa, yo le diría, sí, porque tu perro mola mucho. Miguel, este señor también hizo otra cosa fea. ¿Qué hizo? Que estuvo involucrado en la quema de la figura de cera del rey Juan Carlos en el Museo de Cera de Barcelona. O sea, son fachas a ese nivel ya, sí, de Juan Carlos. Que ni el rey. Juan Carlos rojo. No. Claro, no le acabaron encausando. Yo sospecho que es porque quedó mejor la figura quemada que la original, ¿no? Y eso fue como un atenuante ahí importante.
Pero bueno, si hay gente, ¿no?, que dice, bueno, vale, son fachas, ¿no? Tienen sus cosas, pero yo creo que van a ser buenos gestores de un país y yo creo que esto es lo que necesita España en este momento, ¿no? Pues traigo un par de ejemplos para demostrar que, bueno, que igual buen gestores tampoco sería la si palabra. Si no nos queda eso ya, pues ya. No, me estoy refiriendo, por ejemplo, a Ricardo Garrudo, ¿vale? Ahí le veis. Hostia, el entrepreneur, ¿eh? Efectivamente, Facundo. Es entrepreneur de una empresa de tablets y móviles, Walder. Walder. Todo Walder. El mundo tiene Walder aquí, ¿verdad? Tecnotron. Sí. Tecno Walder. Walder. Vaya nombre. O sea, solo podría ser Walders con ese apóstrofe. Molaría que el tío se fuera al registro de marcas aquí en Madrid y dijera, quiero registrar Walder Enterprises. Como darle un toque todavía. Walder Inc. Pues el tío quería que su empresa fuera como lo más top de empresa de tablet aquí en España, ¿no? Desde Cantabria, la Silicon Valley y de la Meseta, como sí. Bien sabréis. Y por lo que sea, pues los móviles salieron más bien defectuosos, la empresa acabó en la quiebra y 150 personas en la calle. Bueno, hombre. ¿Eh? Pero, ¿y qué móviles tan buenos hizo? Hay que probar suerte. Sí. Imagínate que sale de ahí el iPhone español. Claro. Con Siri, con la voz de Ortega Cano, por ejemplo. ¿Alguna idea guapa tiene que salir? Puedes elegir borracho o. No, o no puedes, porque. Solo. No puedes porque es abstemio. Tienen que ir a grabarle por la mañana a casa para pillarle sobrio. Y para acabar, tenemos esta semana se destapaba que Iván. Espinosa de los Monteros. Este es el que mejor me queda posiblemente. Qué buen nombre tiene, ¿eh? Verdad. Repartidor de globo no es, precisamente. Pero tú imagínate, si fuera en silla de ruedas, ¿no sería más turbio? Este señor, que ahí lo veis, resulta que hizo unas obras en su casa, no se construyó la casa, y le han condenado ya dos veces un juzgado de Madrid por no pagar esas obras, ¿no? Bueno, se construyó, a ver, que no lo ha pasado, ¿no? Te construyes una casa de 500 metros cuadrados, 4 plantas, además su mujer, Rocío Monasterio, es la arquitecta del proyecto, y al final, por lo que sea, pues no ha podido acabar de pagar esas obras. Entonces, además, el tío Fiera no las contrató a su nombre, sino que hizo una empresa para que no se le pudiera relacionar tanto. Habían dicho, efectivamente. Vaya. Pero no le puso su nombre a la empresa, le puso un nombre secreto, Pedro Heredia 6. ¿Pero quién es Pedro Heredia? Pues, Miguel. ¿Quién es? ¿Quién es? No lo sé. Pero el único accionista de esta empresa es él, así que no íbamos a tardar mucho en saber de quién era la empresa, Iván. Pedro de Heredia, conquistador español y fundador de la ciudad de Cartagena de Indias. Claro, si es que no... Si es que son rancios para todos los cabrones. El referente. No te extrañe que sea su nombre en Forocoches, probablemente. la cuestión es que, bueno, la pobre gente que le hizo las obras, pues le denunció a la empresa primero, le condenaron a pagar... No pagó, luego le denunciaron a él y ahora debe 70.000 euros que no está pagando. Yo creo que es que le faltan las típicas facturas que te pagan a 90 días, ¿no? Tal. Claro, en cuanto me paguen te pago... Porque además está en venta, 3 millones de euros. Ah, pues así fíjate, que... es pues una casa así como para cualquier familia, ¿no? De 3 millones de euros. ¿Cuándo? Hombre, pero tú ten en cuenta que esta gente tiene hijos como conejos, tendrán que tener casas grandes. Y además cuentan con los nonatos también. Entonces hay habitaciones para niños que no han llegado nunca. Que ocupan espacio. Este lo que sí que es un pijo de los cojones, eso sí lo puedo decir. ¿Por qué dices eso? Porque ha salido ahí en una foto con una señora que le estaba sirviendo comida. No me he fijado, a ver la foto. Es que claro. Vamos, oiga, por favor. Vale, pues. Pero es que es escandaloso. Es que, pero, además, pero esto tiene que ser un... Es que parece un montaje y todo. En el titular de la noticia ponía, entre comillas, no creo que la gente me llame pijo. No. Con esa foto... Aquí en mi salón versallesco con mi sirvienta que me trae un plato, yo ni la miro, en plan de, ¿no ves que estoy con la prensa? Y la otra ahí... Bien, pues ya bueno. Está, esto es todo. Esto es todo. ¿Ya te vuelves mañana para Barcelona? Me vuelvo mañana. ¿Cómo señor? Está aquello? Bien, Ana? Bueno. Yo sufro, sufro por ti. Porque te vas allí y sabemos que allí pues, está la gente, pues están mirando mal a la Guardia Civil, bien. Están echando fire por el suelo, están pasando cosas muy turbias. Tú cuídate, mantente alerta y ojo con las señoras mayores, que son las más peligrosas. Ana Polo, señoras y señores, un aplauso para ella. Pues muy bien. Dinamismo, más cosas. Es verdad, se me ha olvidado que tengo que estar ahí a tope. Dinamismo, más cosas. Mira, hoy viene otra persona, además, ahora. Bueno, esto es un no para la entrevista. Flípalo, flípalo.
¿Te imaginas? Y luego viene el invitado, se va y ahora Marlon. Y pero ahora... para que veáis que no es todo tan guay, aquí tenéis mi sobaco sudado. Para que veáis que no está, sigue siendo el programa que ha sido siempre. Pero ya no te pones las... Antes te ponías unas porque compresas. Ya voy de cara, no engaño a nadie. Si me suda la sobaca, que se vea. Es mira, mira. ¡Fua! ¡Qué asco, colega! Mira, uno y otro, uno y otro. Aquí un poco menos porque la izquierda siempre tiene menos. Vale, llevamos una rachita buena de... Después de tanto de autohumillación, podemos seguir, claro. Llevamos una rachita buena de periodistas, pero nos vais a permitir que sigamos porque se han dado una serie de casualidades que han hecho que esté por aquí en España un periodista que habitualmente no está por aquí, que tiene como base Atenas, que es pues también una ciudad fantástica, pero no tanto como el barrio de Lavapiés. Por eso ha venido hasta aquí a vernos y a hablarnos de un nuevo proyecto que está presentando junto a sus compañeros. Así que ya está, no me entretengo más y os presento a Ibai Arbide, señoras y señores. Adelante, por favor. Hola. Bienvenido. Bueno. Tranquilos, bueno. Tranquilos. Solo viene de Grecia. Ahí. Grecia está en la mierda, ¿no? También un poco, Ibai. Así como... como introducción está bien. Quiero decir, sí. Pues, igual has traído enfermedades nuevas, igual... Espero que no. Confiamos en que no. Está jodida. Lleva 10 años de austeridad impuesta, 10 años de falta de soberanía. Los sucesivos gobiernos, como se sabrá ya, pues no han gobernado con las promesas. Al parecer Tsipras no era tan guay, ¿no? Bueno, al parecer tuvo un ostión en 2015 que, es decir, ahora ya poniéndonos serios, evidentemente no era tan guay como pensábamos. Pero tampoco era Lenín Moreno. Creo que sobre todo demuestra que independientemente de las opciones electorales hay intereses y hay dinámicas mucho más, que van mucho más allá del voto, que impiden votar y que cuestionan la democracia como tal en la medida en que las opciones que se votaron masivamente una y otra vez fueron sistemáticamente aplastadas por las dinámicas impuestas por el Banco Central Europeo, las finanzas, la troika, etc. Vamos, unos flipados que no han podido hacer muchas exacto. Cosas, ¿no? Vale, bien. Yo conocí a Varoufakis, es todo lo que puedo decir. Es verdad, sí. Tú fuiste a grabar un... Era muy simpático. Un señor muy simpático. Pues ahora es amigo de Llamazares, no se puede tener todo, la verdad. Y guapo. Es un guapo como rudo ahí en plan de... Que encima va en la moto, a chupa de cuero, como tío, vale, detrás. Por algo se le llamaba Varoufakis. Varoufakis, efectivamente. Es correcto. Bueno, vamos a hacer inicio de entrevista bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir. Es un honor. Estoy emocionado porque como fan estar aquí con toda esta gente maja y incluso con vosotros me hace mucha ilusión. Bien, ¿para qué preguntas? Y os agradezco mucho. No, aparte de coñas, os agradezco muchísimo la invitación a Musungu para esto. No, hombre, la verdad que te pillamos. Como decía, te pillamos aquí de paso y estuvimos hablando hace poco de que estás involucrado en un proyecto que nos ha gustado mucho, que se llama Después de la Guerra, que son una serie de documentales que habéis hecho entre varios compañeros. Explícanos un poco de qué va toda la movida para que la gente sepa y dónde se puede ver y todo eso. Es comedia. es un análisis, es un intento de radiografía parcial, pero... de las consecuencias de la guerra. Normalmente las periodistas solemos tener, sobre todo los medios, mucho interés en ir a las guerras que están sucediendo, pero después, a medida que va pasando el tiempo, las consecuencias de estas guerras y, en concreto, la temática de estas, sobre las intervenciones de Estados Unidos suelen quedar no en el olvido, sino que nadie reporta sobre ello a medio o largo plazo y es... una serie de 8 capítulos sobre las consecuencias de intervenciones, en especial militares, pero también de otro tipo, de Estados Unidos, a lo largo y ancho del mundo, hechas por Musungu, que es la cooperativa, el colectivo donde trabajo, donde tengo la suerte de trabajar. O sea, una fiesta. Sí, por eso decía que es comedia. Ir a países destrozados prácticamente por intervenciones militares a ver qué pasa. Justo... No, ni de lejos es la misma situación.
Pero suele ser un vicio bastante habitual del periodismo el de cubrir el momento y al poco tiempo desaparecer, salvando evidentemente muchísimo las distancias y al margen de la broma. Nos ha explicado el otro día un periodista andaluz que decía, aquí cuando las elecciones se petó esto de periodistas que contaban todo lo que pasaba y nos habéis dejado solos con esta peña aquí. Esto pasó en Grecia. Y ya nadie cuenta lo que está pasando. Claro, esto pasó en Grecia en 2015, que era el centro de la atención mediática europea, mundial. Pero si nos vamos un poquito más lejos y miramos a Afganistán, que lleva 40 años de guerra y 18 de intervención, de invasión de la OTAN, de Estados Unidos y sus aliados, y que ya no es teóricamente noticia, o la cuestión de Palestina, que parece que es algo que sucede, como si las bombas fueran lluvia que caen de manera natural. Sí, en verano, Irak, en verano siempre hay un par de semanas de hablar del tema y tal. Irak, y luego otras que no son, que no nos vendrían a la cabeza de manera tan inmediata, como Cuba, que lleva soportando un bloqueo pues más de medio siglo. Panamá, que después de una intervención que duró muy poco, pero que sigue teniendo una intervención militar que detuvo los avances sociales que estaba viendo, que impuso un modelo neoliberal por la fuerza, es decir, por las armas, que la consagró como el centro de lavado de dinero mundial, es decir, un montón de países, o México, donde teóricamente no hay una guerra, pero mueren más personas de manera violenta que en Irak, y que es el patio trasero de Estados Unidos a todos los efectos. ¿Más que en Irak? Sí. Es una cifra estupenda. Como para estar orgulloso, de sí, verdad. Sí, desde luego. Tenemos un... hacemos... A ver, esto siempre me sabe fatal. El tráiler del tráiler. Claro. Tenemos un tráiler del tráiler. Siempre la gente que hace cosas guays quiere lucirse con un tráiler bonito, pero los tráilers son un poco dinámicos para estos momentos, porque el vuestro creo que dura 2 minutos y medio, una cosa así, pero, y 2 minutos y medio no precisamente de la cosa más alegre del mundo. Entonces hemos hecho la de siempre, que es destrozar el trabajo de la persona que ha hecho... No, es mejorarlo, porque esa persona ha sido yo. ¿Ah, lo has hecho tú? Entonces, no, pero mis compañeras, que algunas están en el público, además estaban de acuerdo en que era demasiado largo, o sea, que no hacéis más que confirmar. Ah, vale, pues entonces estamos todos de acuerdo, vaya turra de tráiler, compañero. No, pero bueno, hemos hecho el de siempre. Hemos dejado una versión de 1 minutico para que la gente se haga un poco una idea de lo que estamos comentando y ahora lo vemos. Un aplauso para el tráiler del tráiler. Después de la guerra, sí señor. Está mejor. Está mejor. Está guapo, ¿eh? No, está mejor. Ha quedado guay. Sinceramente está mejor. Se ve lo mismo y dura la mitad. ¿Sabes que la primera vez que lo hicimos, esto fue con el... Vino Alberto San Juan a presentar en la película del Rey. Hostia, pero... Y es que fue muy gracioso porque nosotros hicimos un tráiler del tráiler, pero como de 30 segundos... Y al cabo de un par de días me llega un email de Alberto San Juan y me dice, oye, ¿me podéis pasar ese tráiler, ese que habéis hecho, que lo vamos a usar? Es que os lo voy a pedir. Roberto, ya sabes, mándale el tráiler del tráiler, por favor. Vale, entiendo que sois varios periodistas. ¿Cuántos? ¿Es a país por capítulo? Sí. ¿8 países? ¿Cuántos periodistas? Muy pocos para lo ambicioso que es el proyecto, pero suficientes como para estar satisfechas. En Molsungu somos 9, es una cooperativa pequeña. Son 3 cada, los que van a cada lugar, es decir, una reportera y 2 camarógrafas. Después nos ha ayudado
El editor es, que es un máquina, que es José de Kaizen Sound. Nos han ayudado los y las amigas de Metro Munster, que es una cooperativa con la que tenemos mucha afinidad. Barcelona, nos ha ayudado Miguel Ángel Ramos en las. Y además, las reporteras, los reporteros no son solamente, no somos solamente los miembros, sino que Ana Irazábal, que es una maquinona de TV, ¿no? Está con nosotras. ¿Y tú a qué país has ido tú? Yo he ido a Panamá. A hacer unas gestiones, ¿no? Casualmente te ha tocado Panamá y te has pasado por Mossack Fonseca. Fui a Panamá con dos maletas, volví con una. Hay mucho, se ve por Panamá. Viajes de ese tipo, ¿puedes identificar a la gente que va a Panamá al tema? Se les ve, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo tuve la enorme suerte de que había overbooking y me pusieron en primera, de Holanda, desde París. Y yo iba en plan paleto, pues como la primera vez que volaba en primera en un viaje transatlántico. Florentino, tal. Bueno, delante de mí, justo delante, iban dos venezolanas que se iban quejando de que en Venezuela se morían de hambre. Claro. Mientras viajaban en primera. Tomaré más. Y realmente, sí, se nota. Pero también se nota la otra parte de Panamá, que no se ve, que es donde es en el Chorrillo, en el barrio que fue bombardeado durante la invasión, que es donde hemos centrado el capítulo, donde vive gente humilde, estupenda, que en muchos casos pensó que la invasión les liberaría de la dictadura de Noriega y lo celebraron y pues destruyeron 17.000 casas, nunca fueron compensados por nada, no se sabe todavía el número de víctimas, esto consolidó un modelo, el modelo neoliberal, etc. Es decir, existe la Panamá de los rascacielos y del lavado de dinero. El 50% de las empresas del mundo llegaron a estar domiciliadas en Panamá después de la invasión. ¿El 50%? Sí, sí. Seguro que Pedro Heredia 6 también estaba. Pero está la otra parte de Panamá, que es la gente que es maravillosa, salsa en la calle, reggaetón por todas partes, precioso, pero viviendo en unas condiciones muy, muy difíciles. Dime si me equivoco, pero me da un poco la sensación de que lo que hacen estas intervenciones con el paso del tiempo, lo que te encuentras en esos países es que se amplía muchísimo más esa desigualdad, ¿no? Te encuentras con una élite que no ha dejado de ser élite y que incluso quizá ha crecido porque suelen apoyar este tipo de intervenciones y luego una puta mierda alrededor de gente muy jodida que está más jodida que antes. O sea, lo único que hacen es agudizar los problemas, sacar lo que pueden y se marchan. Exacto, las intervenciones, tanto militares como de otro tipo, tienen fundamentalmente dos consecuencias. Consolidar un determinado modelo político-económico y, por otro lado, enriquecer a una élite, tanto en Estados Unidos, que es quien promueve las guerras, o en otros países, como las élites locales que acaban siendo completamente funcionales para los intereses de Estados Unidos o de quien promueve las guerras. Las guerras son un gran negocio, siempre lo han sido. No en las guerras hay perdedores, pero también hay ganadores, y los ganadores ganan mucho. Joder, para terminar, dinos, ¿se puede ver esto en internet? ¿Se puede ver? ¿Está available? Sí, esto no querría que se olvide. Esto lo ha pagado Telesur, que es una televisión latinoamericana, y está en su web, en despuesdelaguerra.tv. Pueden ver enteros ahí los episodios y todo. Exacto, despuesdelaguerra.telesurtv.net. Fantástico. Pues ya está. ¿Algo más que te quieres dar las gracias a alguien? ¿Quieres? A vosotros dos por invitarnos. Pelota, para esto te despido ya, ¿eh? Y al resto por soportarnos. Fantástico. Pues Ibai Hervide, señoras y señores, un aplauso para él. ¿Está bien? Fantástico. Pues muy bien todo. Bueno. ¿Habéis visto qué dinámico está siendo hoy todo? Bueno, ahora Jandro, señoras y señores. Y ahora muchos, tengo que recoger bártulos, ¿no? Muchos muchos países, pero no. Ahí están muchos países, pero es que no. Ah, o sea, fíjate si he dicho países, he dicho un montón. No he ido uno concreto, porque es que además en un momento ha dicho que Panamá es un sitio estupendo, ha dicho que hay salsa por. Pero no, espera. Ha dicho que hay salsa por todas partes y tal, y te juro, cuando ha dicho salsa he escuchado hasta un pequeño rumor, depende. Entonces, bueno, al fin y al cabo, el país vecino
es un país curiosísimo. Miguel, a muchos Miguel, niveles. Escúchame una cosa. Tú sabes que yo una vez nivel te dije. Lingüístico. Tú sabes que yo. Astronómico también. Tú sabes que yo hace unas semanas te dije aquí en el programa que si seguías con la historia del chiste este de mierda, yo iba a tener que poner fin de alguna forma. Sí. Tú insistes en hacer un juego de palabras lamentable. Un chiste, bueno, lamentable. Un chiste muy ofensivo en el que. ¿Ofensivo para quién? En el que. Para mí. Para Joao. Te aprovechas de una confusión lingüística y además mientes, porque es cierto que, como bien dices tú, perejil en portugués... Se dice salsa. Se dice salsa, pero salsa en portugués no se dice salsa. Oye, tontería, se Facundo. Dice mollo. Facundo, deja de decir tontería. Se dice mollo, Miguel. Facundo, no vayas contra la ley de la naturaleza. Se dice mollo. Mollo de salsa pa es para mollo, el lo que te correcto. Llame de Yandy como sigas por ahí. Se dice mollo. Y yo he estado soportando esta mierda de chiste muchísimo tiempo y te dije que un día me iba a hartar y me iba a ir a un sitio a comprobar una cosa. ¿A país vecino? Así que, por favor, Roberto, pon el vídeo. Voy a hacer una consulta, a ver si pillo a alguien. You speak English? Yes. You live here, you're Portuguese? Yes. How do you say in Portuguese when you eat something with sauce? You know, meat or something with sauce? Mollo. Mollo. Mollo, it's not salsa, it's no. Mollo. Okay, thank you very much. Bye. Vaya. Vaya. Pues resulta que se dice mollo. Mollo se dice. Mollo, hasta aquí me has hecho venir, ¿eh? A la desembocadura del puto Tajo. Mollo se dice. Mollo. ¿Y ahora para casa? Pero qué. Me he ido a Portugal. Sí, sí. Me he ido para no al demostrar país de... nada. Porque, ¿en serio es esto todo lo que tienes? ¿Te parece poco irme allí a preguntar por la calle? O sea, un vídeo que no demuestra nada. De entrada, uno. No sé para qué hablas con una supuesta persona de Portugal que no se ve en ningún momento. Que bien podría ser una voz en off que has puesto tú ahí, porque yo no he visto a ningún portugués desmentir una puta mierda. Y luego, en el caso de que realmente hubiera hablado con una persona portuguesa, ¿para qué le hablas en inglés y puede hablar en castellano igual? Es más fácil. El portugués de Lisboa es muy cerrado. Si tuvieras un mínimo de idea, sabrías que el portugués no es tan fácil como parece. Es todo fácil. ¿Tú crees que el portugués es como habla Cristiano Ronaldo? Pero Cristiano Ronaldo habla en castellano con acento portugués. Pero ¿en serio esto es todo lo que has traído? O sea, ¿has estado en Portugal de verdad y no has cogido a alguien para que se vea diciendo dilo? Es que no me gusta grabar a la gente que no soy el Caranchoa, ¿sabes? Yo bueno. No quiero... Bueno, vaya remember, ¿eh? Vaya remember aquí. Solamente espero que entiendas que este vídeo no me va a parar los pies. Me haría falta algo mucho más gordo para que yo me... Pero en serio, yo que pensaba que ibas... Que hay algún troleo ahora, pero no hay... No, de hecho... ¿Hay nada más? De hecho, tú llevas todo el día pensando que hoy te voy a trolear y lo único que he hecho... Miguel, es que lo sabía. Lo único que he hecho... Te he mentido una cosa. Es traerte un pequeño presente, un imán, el más feo que he encontrado en todo... ¿En serio? En toda Lisboa, un imán de Portugal para ti, para hacer las paces, Miguel. Muchísimas gracias, Fede. Joder, tío, si es que... Ya está, si es que no... Hostia. Si es que no había más. Eres el mejor, ahora, no hagas tío. Más el puto chiste. El equipo del programa esta semana ha jugado y yo no sé el resultado, así que dilo. ¿Qué ha pasado con el equipo? Ha sido tan bonito. Es esto. Feísimo, la verdad es que es el peor que he encontrado. Muy bonito. Un euro me ha costado. Es muy bonito. Aquí. Mira qué bonito. Está en verde, aquí. De la bandera de Portugal y de... Y el color del perejil también. Mira. ¿Cómo ha quedado el equipo? Creo que ha palmado.
¿Ha vuelto a palmar? Sí, pero... ¿En Ciudad de Murcia ha vuelto a palmar? Sí, pero hacen este domingo, creo, a lo mejor es el siguiente, no lo tengo muy claro. Está en su Twitter. Un evento súper guapo, que se juntan todos los chavales allí, hacen como todo integración con los refugiados, todo guay, todo guay. Irse para allá los que estáis en Murcia. Me encanta el nivel de compromiso que puede alcanzar Miguel, que es, oye, movida guay de refugiados, pasarse por allí, que está de puta está guapísimo, madre. Está guapísimo. Todo el rollo progre, bien, bien, me gusta. Así que recuerden, como siempre, fútbol sí. ¡Claro que sí! ¡Finale! ¡Vámonos! Gracias Juan. Casi se os ve, casi se os ve. Bueno. Juan, cabrón. Bueno. Ay. Vamos para allá. Hoy sí que sí, final de corta. Hoy tengo mucha curiosidad. Porque normalmente no sé nada. Hoy sé algo lo que puede llegar a pasar. Sí. Y estoy muy intrigado. Bueno, antes de... Me temo que nos vamos a divertir todos muchísimo. Es posible que sí. Antes de empezar con la final en cuestión, hay que decir que ya se ha finiquitado el beef con el pelirrojo de los cojones, porque yo hice punto, set y partido al colarme sin que él lo supiera en su programa. Entonces le dije, miserable, criminal, estafador, rata, delincuente. A gritos pelados. Y entonces hicimos las paces y eso. Pero fíjate si es rata peluda, asquerosa. Que a cambio... Pero está rajando otra vez de él. Bueno, a cambio de hacer las paces, o sea, me exigió cosas. Es como, ¿pero cómo eres tan rata? Me exigió que hiciéramos promo de su programa que se llama Buenismo Bien, que tenéis que ir todos de público porque está guapísimo. ¿Cómo está la tenéis cosa que para todos que...? Todos a ver ese super programa que... ¿Cómo está la cosa para que la SER necesite que un programa de YouTube le haga promo? Pero ¿eh? Si es que no están ni en la SER, están en la app de la SER. Que bah, como, si no quieren ni la SER, no, quiero decir, a tope con Buenismo Bien. No, en serio, que estaba muy guapo, que me habéis estado a verlo, que ya se acaba el beef, que hay que hacer... Bueno, esto es verdad, que habrá un anuncio próximo. En un futuro. Vamos. Ah, yo a raíz lo sé, de esto, yo lo se nos han ocurrido unas cosas hechas al pelirrojo de los cojones y a mí. Y vamos a hacer unas cosas que están súper guay. Pero vamos allá con la final en sí. ¿Te puedo empezar a llamar como te quiero llamar en esta sección? No, espérate que cuando vale, entre vale, el vale. asunto. Vale, vale. ¿Sabéis que yo tengo un compromiso con la ciencia? ¿Sabéis que pero yo...? El conocimiento en general. Me estoy convirtiendo en un divulgador científico. Yo siempre que sabe algún tema científico peleagudo, yo me pongo a explicarlo un poco porque yo hago esto para mi gente, que es la gente que va andando por la casa y ve la tele encendida y se queda de pie delante. De que tú vas andando y vas... Porque ves colores en movimiento y ves sonidos que te estimulan, entonces... Y llevo haciendo eso desde que tengo yo uso... Y mi viejo me decía, ¿qué haces ahí parado? ¡Simple! Y yo decía, ¿eh? Pero decía de verdad, ¡simple! Y yo decía, ¡ay! Entonces yo ya me reconectaba y ya seguía haciendo mis cosas. Pero entonces, para esa gente, yo vengo a hacer aquí una semana más una explicación científica. Por eso, quiero que os despidáis de mí y deis la bienvenida a... ¿Sabes que esto hubiera estado mejor? Hubiera estado mejor decirlo de camino ya, porque ahora queda un vacío aquí. Bueno, hombre, ahora como que yo estoy viendo que te estás quitando la chaqueta. Que os despidáis de mí y le deis la bienvenida. No le entra el brazo por la manga, ahora sí. Venga. déjame. Me queda pequeña. Ay, qué moncolo es el niño, de verdad. Y a mí, o sea, a un feto le dan ayudas y a mí por este señor no me dan nada. Bueno. Doctor Martínez Ocasio. ¿Ese quién es? Benito Antonio. Bad Bunny. Martínez Ocasio, Bad Bunny. Martínez. Grande, Martínez Ocasio. Benito Antonio, qué suave. Tremendo despliegue de producción hoy, ¿no? No, hoy es un flip esto, ¿eh? Vamos a ver. Ha pasado una cosa. El miércoles pasado, no sé si lo sabéis, pero se publicó la primera foto de un bujero negro. Doctor Maldonado. Humildemente os voy a explicar un poco cómo va la movida en torno a los agujeros negros. ¿Vas a explicar los agujeros negros? Los agujeros negros. ¿Por qué te has puesto unas gafas parecidas a las mías? No lo sé. El subconsciente, creo. Vamos a ver. Antes de nada hay que explicar una cosa, es que se ve que esto ha sido... O sea, hacer una foto a un agujero negro se ve que no era fácil.
No, no sé si es porque estaban muy lejos o porque son esquivos ante las cámaras. Son muy tímidos, a lo mejor. Lo han hecho con las cámaras estas que usan para el fútbol. Claro, efectivamente, con telebuta madre. El caso es que yo, como soy así de especial, por no decir idiota, no he traído la foto del bujero en cuestión porque es una puta mierda de foto, porque no es que se ve una mancha amarilla que digo, pues vaya una puta mierda, también te lo digo, el bujero de todos los cojones. Yo me esperaba ver una especie de... una corriente con luces ahí, y música de Hans Zimmer ahí, no, es una mancha amarilla y ya está. Lo que sí he traído es la foto de la persona que ha hecho posible esa foto, porque parece que hay que hacerle como muchas gracias porque ha hecho cosas por la ciencia y está muy bien, y es Katie Bowman, que es esta chica, mírala ahí está, esta es grande Katie. ¡Grande, está, Katie! Está ahí en los servidores de películas yankees. Aquí tenemos todo. Los discos duros que albergan el algoritmo que ha hecho ella para poder hacerle la foto al bujero. Vale, respira. Que por otro lado, no sé por qué hace falta algoritmo para hacer una foto. Pues siempre hace falta. Hace falta un algoritmo. Nunca viene mal. Procedo a entrar en materia cuántica en cuestión. Pónganse los cinturones. ¿Qué es un agujero negro? Pues por lo pronto tienes un WhatsApp. No lo he mirado. Yo lo explico. ¿Qué he hecho yo para investigar esto? Como el buen doctor que soy. Me he metido en la Wikipedia. Agujero negro. Y para mi sorpresa, lo primero que he visto es desambiguación. Y digo, ¿cómo? ¿Hay otras cosas que son agujeros negros también? Y me encuentro con que sí. Hay una película ecuatoriana de... el año pasado, que se llama Agujero Negro, de Ecuador. Lo dejo ya para vuestra imaginación, para que... Sí, señora, entonces, ¿qué es un agujero negro, señor? Bueno, tú sabrás cómo... Seguro que tú conoces a alguien de Ecuador, ¿no? ¿Has hecho también algún sí, primo? Sí, son todos conocidos míos. ¿Algún, no? Sí, sí. Y luego está otra cosa que se llama el microagujero negro, que es un simple agujero negro pequeño. Me ha sido muy difícil no hacer ningún chiste de ojetes con esta movida, porque un simple agujero negro pequeño... Claro, no, o sea, si un agujero negro es una cosa que absorbe y expulsa materia, pues un simple agujero... Estaba ahí y no lo he hecho, estoy orgulloso de mí mismo. Bien. Lleva un minuto con el tema, pero... Vamos al tema. Un agujero negro es una región finita, como un MacBook Air, a lo mejor, se me ocurre. Tú, espera, déjame... Finita. Déjame que te, lo siento. Finita en el sentido de que tiene fin, no de que sea como un folio. Hoy tienes guión, hoy la final tiene guión. No. Tienes unas informaciones, hay documentación en la final de... Tengo escrito lo que dice la... Tú sabes que debajo de la cámara frontal que tenemos hay un monitor. Yo el monólogo me lo pongo ahí y se lee de puta madre. Pero eso me pone nervioso. Y tú has sacado el puto móvil, sí, con un mensaje que te has enviado a ti mismo. Sí. ¿Tú sabes lo fácil que sería? ¿Te puedes creer que tengo un mensaje de Burke ahora mismo? Qué tonto. ¿Sabes lo fácil que sería tenerlo todo ahí? No, hombre, no, eso es aburrido. Asunto. Un agujero negro es una región finita, que, es decir, que, con fin, no es infinita. No, que es esto finita, me recuerda de Córdoba. A cuando tú y yo siempre hacíamos una broma, cuando alguien decía la quita de la deuda. Hace referencia a la quita de la deuda, pero esto y yo siempre decíamos la quita pa'l pelito. Por eso te lo era juro una, que ha sido... Por eso era una broma privada. Ha sido un silencio que me ha dolido. Incluso. Por eso era una broma que habíamos dejado en privado. Ha sido súper... ¡Buah! Ha sido violento el silencio, ¿eh? Me está gustando un poco ese silencio. Me voy a hacer adicto a esa mierda. La quita pa'l pelito. El caso. En cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada y densa como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. Me explico. Vamos a ver. La galaxia del universo. Ya, la galaxia... La galaxia es una cosa abstracta en la que hay campos de gravedad.
y la gravedad se expresa por ondas gravitacionales, ¿de acuerdo? Entonces, en los agujeros negros esa cosa es cuando se hace más densa, con lo cual, o sea, cuando hay poca gravedad, las cosas van a su libre albedrío, es decir, una estrella puede ir por ahí. ¿Tú sin ir más lejos? Wandering into space. Uh-huh. Ningún problema. Pero cuando, ahí es cuando la... A ver, esto lo voy a explicar bien con esta cosa. A ver, es que, ¿sabes qué pasa? Que la... Hostia, más producción. No, hombre, ¿hay un micrófono por aquí en algún sitio? Sí, aquí. Mira, vamos a ver. Ahora. La gravedad son ondas. ¿Vale? Entonces... En el espacio... El ondas de la vida moderna, así que es grave. Sí que es grave. En el espacio, pues son una onda que tiene como un espectro. He dicho espectro, yo creo que está bien. ¿Hay algún físico hoy aquí también que me pueda joder la siempre sociedad? Siempre hay. Mejor no, para todos. Gracias. Hoy son todos tontos, no te preocupes. Entonces, sí, en el espacio estándar sería una cosa como... Eso sería la densidad estándar de la gravedad en el espacio. Cuando se acerca a un agujero negro ya es como... Es un ejemplo gráfico, creo. Impresionantes dotes con el beatbox. Pero vamos a ver. Sí. Yo más o menos te voy siguiendo. Explicar estas cosas para gente que se queda de pie delante de la tele. Para mi gente. Para los simples. Para toda mi gente. ¿Habéis entendido? Sí. Bien. Bien, siguiente. Prosigo con la movida científica. Siga, doctor. Uf, es que está muy complicado. La gravedad de un agujero negro que se toca de... o curvatura del espacio-tiempo, este se pone aún más guapo, provoca una singularidad envuelta por una superficie cerrada. Bien, vamos por partes. Yo siempre que escucho la palabra singularidad, pienso en algo muy singular, como una persona con un ojo de cada color o la carrera de Miguel Ángel Muñoz. Y digo... Qué singular es que ese señor haya... Es una singularidad eso, que ese señor que se llamaba Mam. Dime dónde vas, nena. Dime dónde estás, nena. Por ejemplo, me das una de cal y dos de arena. Y hacías... ¿Cómo ha triunfado ese señor? Porque luego iba por ahí actuando y hacía... ¡Ah! Sin duda. ¿Estás haciendo la sección para una sola persona? Sí. No? Es que le quiero mucho. Hay una expectación curiosa, pero hay una persona... ¡Dame más! La singularidad... No me digáis que la carrera de Mam no es una cosa... Una singularidad. Sí, hombre, sí. Que de hecho lo mejor a Mam, yo. Hombre, Dios me libre a mí. Dios me libre a mí de decir nada malo de ese un chico además simpaticísimo y muy guapo y muy alto. De hecho lo mejor. ¿Dónde vas, nena? Bien. Y sigue soplando al micro, Si tú no paras, yo tampoco paro, ¿eh? Dice, esta superficie cerrada en la que se provoca la singularidad, en concreto, es el horizonte de sucesos, que es el horizonte en el que pasan las cosas. El horizonte en el que El horizonte donde está el espejo público. Efectivamente, ahí está su nariz haciendo... ¿Cómo? Está Marlaska, Nacho Abad, toda esta gente. Pero no os preocupéis porque esto ya estaba previsto por las ecuaciones del campo de Einstein. Si alguien estaba preocupado por esto, ya pensó en ello Einstein en su momento, ¿entiendes? Tranquilos, no os alteréis. En plan, ¿cómo no ha pensado nadie en el horizonte de sucesos antes? Ya lo hizo Einstein. El horizonte de sucesos separa la región del agujero negro del resto del universo como Santiago Abascal a los moros de España. Ha venido el malo de una película a reírse, ¿eh? Y a partir de la cual ninguna partícula puede salir, incluyendo los fotones. Los fotones, ya sabéis, estas cosas. Este fotón, este otro... Los fotones. Vaya pelotas. Los fotones. Chicas Gana, Tiananmen, Fraga en Palomares, todo eso. Hay más fotones. Allende saliendo con el rifle, hay un montón de fotones. Pero la verdad es que este chiste me hace mucha risa. En este caso se refiere a las partículas de luz,
Que, o sea, fíjate, si es una necesidad, dale a... que... Hasta que no suene, no paro. No, bueno, aquí estaremos toda la noche. Yo no tengo prisa. ¿Y tú, Roberto? No, aquí no está sonando, la verdad. No, ni aquí ni en ningún sitio. Bueno. Es que me parece que en programa sí, en la sala no. Pues entonces, en YouTube va a sonar risa esto. Claro. Pues, ahí tenéis 20 segundos de pop, 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 pop. Bueno, al fin y al cabo, como yo hablando. Pop, 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 pop. Ahora sí, ahora sí. Es que ya me da igual, ya no quiero hacerlo, ya puedes cortarlo. Ay, en fin, el caso es que, para que nos entendamos todos, ahora ya como en resumen, un agujero negro es una singularidad del espacio en el que el campo gravitacional es más denso y eso atrae toda la materia a su alrededor y entonces la parte que está como justo alrededor es el horizonte de sucesos, luego está el agujero en cuestión y luego es curioso porque el agujero negro, o sea, absorbe materia y partículas y de todo y también la expulsa, según tengo yo entendido, a lo mejor me lo estoy inventando, pero esto lo he visto yo en un meme de Facebook. Entonces, se conoce que la forma que tiene el agujero negro en cuestión de expulsar esa materia que ha ido absorbiendo es a través de, esto os lo juro que es verdad, al menos así lo ponen en el meme de Facebook, es... Comparte si te indigna. Es a través de una especie de chorro de materia cósmica que se llama chorro relativista. Y me ha parecido una forma muy guay de llamar al meado de Albert Rivera, porque es como... Es un chorro que puede ser un pau... Puede ser relativo, es un chorro relativo. Ni taurino ni antitaurino. Es un chorro relativo. Maravilloso todo. Ya os he explicado un poco lo que es un... agujero negro, ahora pues simplemente quedaría entrar en el campo de la especulación de qué es lo que pasaría si una persona se mete en un agujero negro, porque yo he pensado mucho en eso, porque debe estar guapo, porque yo siempre me lo he imaginado como en los dibujos animados que entran y se deforman así, y se tiran, y hay sonido rápido, como los Simpsons y todo eso. Pero luego vi Interstellar, una puta mierda de película, y... Y dale. No, está bien. Y entonces era como más un rollo así como que... Y le hacía daño, no sé qué movida. Y la verdad que no tengo nada más. Yo creo... Tus últimas palabras antes de irte de vacaciones son... No tengo nada más. No, lo que yo creo es, uno, que me estoy viendo guay con el rollo este de la bata y todo eso, me está haciendo bastante risa, igual lo repito. Y dos... Que sí que es verdad que se ha especulado mucho con que si entras en un agujero negro puede ser que acabes en otra dimensión, en otro tiempo, le puedas dar la mano a Isabel II. De repente apareces con ella... solo chocarle. No, no. ¡Pah! Apareces en su cama. Tú imagínate qué marrón. O Isabel II. Coño. Está feo. Pero es una Isabel de otro universo diferente. Que no es ni reina ni es nada. Es una señora normal. Y tú le dices Isabel II y te dice que segunda ni que te yo soy Isabel. Yo soy Isabel. Isabel la de aquí, la del barrio. La charcutera, coño, no me estás dando cuenta. De mi trago de los Zoya. Y dices, no. me vuelvo al agujero, te hago otra vez. Y te vuelve y tal. Pero seguramente lo que pasa es que al entrar en un agujero negro es pues que te mueras. ¡Pop! Te mueres porque la materia te absorbe, la materia cuántica. La materia cuántica. 18 minutos. Me parece una cifra redonda para explicarlo. Doctor Maldonado, fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Aplausos para el Paco Díaz. No nos vemos la semana que viene. La otra. ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Gracias! ¡Adiós!